Hello, good evening. Good evening. Good evening, Mr. Good evening. Good evening. How are you today? Excellent. That's great. That's good. Good, good, good. We're going to wait a few minutes for the other ones, okay? Maybe they join. Okay. Vamos a esperar unos segundos por los demás. Tal vez se nos unen. Okay. And Estaré cenando ahorita. Voy a entrar en mi casa. Solo voy a okay. estar escuchando. No problem, mister. Thank you for letting me know. Gracias por avisarme, mister. No problem. Welcome, Pitia. Welcome, Josué. Welcome, Miss Yomara. Good evening. Good evening. How are you, Miss? I'm fine, thank you. Nice, that's good. Good, good, good. Hello. Well, they are joining. Good, good, good. Welcome, Miguel. Welcome, Victor. Welcome, good evening, teacher. Good evening, mister. Good evening. Wait a second. The final class. Yes, this today is the last class that you have. Sí, ahora es la última clase que tiene. Yeah, so almost finished, and ready for vacations, right? Ya están listos para. Ready to class. Ready for the class. That's excellent, mister. Good to know. That's great, great, great. Happy to hear that. Yes. Thanks. Yeah. Ready for 24 and 13. Good evening. Wow. Good evening, Miss. Good evening. Good evening, Miss Liliana. Well, good evening, Mirna. Good evening, Ana Maria. Good evening, Carla. Welcome, you guys. Welcome to the class, to the last class of the year, right? Para la última clase del año. So, yes, already ready. We are going to wait one more minute and then we'll start, okay? Let's see. Okay, almost ready. I can see that you are ready for 24, for Christmas time, and for also for New Year's Eve. You are ready for that, right? Yeah. Excellent. That's great. Almost. So we are almost there. Okay, so we are going to start. Thank you for being on time, you guys. Gracias a todos por venir a la hora. And so we are going to start. This is English for Work Program Basic Module Number 1, right? Este es Inglés para el Trabajo, Módulo 1, ¿verdad? Básico. Today, I am going to be helping you. El día de ahora, pues yo les voy a estar ayudando. My name is Lizeth Rosemary Alvarado Martínez, and you can call me Miss Alvarado, okay? So les voy a estar ayudando el día de ahora para finalizar, vea, ese módulo. And so today we are going to continue with unit number 4, that is addresses and places, right? Vamos a continuar y a finalizar la unidad número 4, que es addresses and places, right? And today we are going to talk about, we are going to describe some places, okay? El día de ahora vamos a describir algunos lugares. Vamos a utilizar adjetivos, okay? And because you have been studying that, right? Porque ustedes han estado estudiando eso, de los lugares que hay en la ciudad, y cómo llegar, y vamos a hacer un pequeño repaso de todo eso también. Okay, that there is, there are, okay? So, to start, we are going to go with dictation, okay? Para iniciar, vamos a practicar un poco de la clase del día de ayer que tuvieron con Mr. Jonathan, ¿ok? So, what are you going to do? ¿Qué es lo que vamos a hacer? So, I'm gonna dictate some sentences. Le voy a hacer un pequeño dictado, ¿ok? De algunas oraciones, ¿ok? Vamos a ver cómo estamos en ese listening, en ese writing. So I want everybody to show me your notebook. Quiero que todos me muestren su notebook. I want to see. Where do you have your notebook?
Oh, great. I can see that. That's nice. Okay. And also a pen or pencil. Y también un lápiz y un lapicero. Do you have it ready? Okay, great. Nice. That's good. Okay. What are you going to do? ¿Qué vamos a hacer? Yo voy a empezar a decirles una oración y la van a ir copiando, okay? And when you finish, show me to the camera. Hola, consulta. ¿Qué pasó la asistencia? No, 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 miss. No, no, no. Okay. Lo voy a hacer a las 8:20. Okay, don't okay, worry. Yeah, no problem, Miss. Okay, ¿qué vamos a hacer? Don't worry, Miss Lilian. Okay, so voy a dictarles la oración y cuando terminen de escribirla, la muestran a la cámara. Yo voy a tratar de ver con esto. So, I don't know, esto voy a poder verla, pero we are going to try, pero vamos a intentarlo, okay? So good let's evening. Go. Good evening, Teacher. Mister. Welcome. Good evening. Hello, Mr. Gustavo. Good evening. Good evening, Miss Janet. Welcome. Welcome. Okay. Ya pasamos lista. No, 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 no yet. No, a las 8:20 voy a pasar lista. Okay. So let's go ahead. Let's go with the first sentence. Vamos, recuerden que ahorita vamos a hacer un pequeño dictado. Les voy a decir una oración y ustedes le van a escribir en su cuaderno. Vamos a ver cómo vamos con el listening. Good evening, Miss Teacher. Good evening, Mr. Aníbal. Welcome. Excellent. Nice night. Thank you. Okay, so let's go with sentence number one. Vamos con la oración número uno. So the number one is there is a bank next to the cafe. There is a bank next to the cafe. Repeat, please. Sure. There is a bank next to the cafe. There is a bank next to the cafe. Repeat, teacher. Se me vaya cortado, por favor. Oh, I'm sorry. There is a bank next to the cafe. Very good, Miss Carolina. Excellent job, Miss. Thank you. Let's see. Oh, Miss Carla Yasmin, a little bit closer. There is a bank. A bank. Uh-huh. There is a bank next to the cafe. Very good, Mr. Victor, Miguel, Carla, Aníbal. Awesome. Very good, you guys. So, así era la oración. Miren, there is a bank next to the cafe. Okay? Yes, yes. Excellent. Good job, you guys. You did awesome. Muy bien hecho. Nice, nice. Miss Liliana, un poquito más larga. Yes, very good, Miss. Sí, está bien. Very good. Let's go, Miss Jose. There is a bank. Excellent, Mister. Very good. Magdaleno. Ah, Magdaleno. Okay, okay. Jose Magdaleno. Herrera. Herrera. Okay. There is a bank. Nos falta una E, Miss Mirna. There is. There is. Así, mire, Miss. Vamos a escribir. There is a bank next to the cafe. En mí está bueno, creo. Yeah. Okay, let's go with number two. Ahorita vamos con la number two. Number two sentence is, there are a lot of clothing stores in Metro Centro. There are a lot of clothing stores in Metro Centro. Repeat. Sure. There are a lot of clothing stores in Metro Centro. Oh, very good, Miss Yomara. Awesome job. Very good, very good. There is a lot of, nos faltó clothing store, Mr. Aníbal. A lot of clothing store in Metro. Very good, Miss Carolina. Excellent. Very good. Wow. You have a very good ear. There is a lot of clothing stores in Metro Centro. You have to try, you guys. Vamos a intentarlo. Es que es la de arriba. Yes, I saw it, Mr. Very good, Mr. Aníbal. What happened, Miguel? Victor, what happened? Ana María. Gustavo, there are a lot of clothes. Yes, very good, Mr. Gustavo.
There are a lot of clothing stores. Very good, Mr. Jose Magdaleno. Thank you. No problem. Carla Jasmine. Oh, a little bit closer, me. Repeat the question, teacher. The sentence is, there are a lot of clothing stores in Metro Centro. Sí, vamos a, ya lo voy a mostrar, ok. So, esta es la oración número dos, miren. There are a lot of clothing stores in Metro Centro. Ok. And the last one. Vamos a chequear la número 3. Después la vamos a mandar ahí al grupo. Quiero ver cómo las han escrito. Vamos a verlo un poquito más cerca después. So just give me one second. Yes, Mr. Miguel. Almost, almost. Y la number 3, la última. There is a shoe store next to Pizza Hut. There is a shoe a store next to Pizza Hut. There is a shoe store, zapatería, next to Pizza Hut. La pizza. La pizza, we call it. Let's see. Very good. Shoe store. Very good, Mr. Victor. Very good, Mr. Aníbal. There is a shoe store next to Pizza Hut. Very good, Miguel Blanco. Excellent. There is a shoe store next to Pizza Hut. Yes. Very good, Mr. Aníbal. Very good. Wow. Very good, Henry. Very good, Miss Liliana. Awesome. Ahora quiero que le tomen una fotito a eso que acaban de escribir en esas tres oraciones y las envíen en el grupo de WhatsApp. Please, everybody, can you do it? ¿Podrían enviarlas, chicos? Yes. Thank you. There is a shoe store next to Pizza Hut. Excellent, Mr. Jose Magdaleno. Very good, very good. There is, Mirna, there is a shoe store next to Pizza Hut. Miss Mirna, here, acá, Miss, nos faltó el la E. In this one, there is a shoe store next to Pizza Hut. Okay, Miss? Let's correct that one, okay, Miss? Vamos a agregarle esa E, Miss Mirna, okay? But the rest was perfect, okay? Pero el resto estaba muy bien, Miss. Very good. Thank you, everybody. Let's go. So I have Mr. Victor. There are a lot of clothing stores too. And there is a bank next to the cafe. Very good, Mr. No sé quién es, pero ok. There is a bag next to the cafe. Oh, well, se la voy a poner para que las corrijan igual a la par, así como la han hecho los que acaban de enviarlo. Very good job, you guys. There is a bag next to the cafe. There is a shoe store. Those are the correct sentences. There is a bag next to the cafe. There are clothing stores next to Metro Centro. Awesome, thank you. There's a pan next to. Yes, very good, thank you. Teacher? Yes, teacher? Yes, tell me. Dijo al grupo de WhatsApp. Yeah, please. Yes, el grupo de WhatsApp. Ahí estoy yo también, el día de ahora. So you can send it. I'm checking. Estoy chequeándolas ahí. Please, please. Thank you. Thank you. Very good.
Awesome, you guys. Muy, muy bien hasta el momento. Very good. Okay, so that was a little bit of practice from the last classes. Eso era un poquito de práctica de las clases pasadas, ¿verdad? Que ustedes han tenido acerca del there is, there are, and the places, right? Y los lugares como han estado practicando hace, pues, los días anteriores. So, very good. Excellent job. Okay, now we are going to do attendance section. Vamos a hacer sección de asistencia. Ahora sí. Ok, solo era para iniciar, vea, esa pequeña práctica. Como ustedes saben, es muy importante tener encendida la cámara para poder tomar en cuenta la asistencia. Así es que les voy a pedir, please activate your cameras. And when I call you, please say presente. Ok, y cuando les llame, por favor, dice presente. Give me one second. Mm-hmm. Very good, very good. Okay, so let's go. Adelaida, Carolina. Present, teacher. Thank you. Aida, no. Aida, Janet, sorry, miss. I'm sorry, my Spanish. Aida, present. Thank you. Present, teacher. Thank you. Good evening, Kevin. Welcome. And I go to my house. Al fin, ve. Okay, let's go with Ana María. Present. Thank you. Pitia Noemí. Present. Thank you. Edwin Alberto. Eliazar Oswaldo. Present, miss. Thank you. Graciela Cruz. Pereira. Yes. Graciela Cruz Ortiz de Leyva. No, okay. Gustavo Alberto. I am here, teacher. Thank you. Henry Elvidio. Present, teacher. Thank you. Jose Aníbal. Present, Miss Teacher. Thank you. Jose Elías. Present, teacher. Thank you. Jose Magdaleno. Present, teacher. Thank you. Jose Miguel. Eduardo. Present, teacher. Thank you. Josué Daniel. Present, teacher. Very good. Thank you. Kevin Alexander. Present, teacher. Thank you. Liliana Laura. Present, teacher. Thank you. Ari, llévate el plato. Mirna. Wait a second. Mirna Elizabeth. Present, teacher. Thank you. Ricardo José. Present, teacher. Thank you. Victor Jonathan. Present, teacher. Thank you. Xiomara Vanessa. Present. Thank you. Rafael Alberto. Present, teacher. Thank you. Carla Yasmin. Present. Thank you. And that's it. Did I mention everybody? Los mencioné a todos. Alguien que no he mencionado. We are good. We're good. So, okay. Perfecto. Okay. So, as you know, today we are going to have the encuesta 2 for Mr. Jonathan. Como ustedes saben, el día de ahora vamos a tener la encuesta para evaluar tanto a Mr. Jonathan como a inglés corporativo. Pero lo vamos a hacer en unos minutos, a las 8:30. Okay. Sí recibieron el correo, ¿verdad? We are good. Okay. Ese correo es, como ustedes saben, es importante. ¿Por qué? Yo no. No, mister. No. What? En el grupo está, chicos. En el grupo. Sí. Yes. Only 8:30. ¿Te puede hacer la cuestión? Si la puede hacer después, sí puede, mister. Okay. Okay. Thank you.
No problem, mister. Sí, nada más, mister, pedirle de favor para ayudarle a Mr. Jonathan, tienen que enviar la captura cuando finalicen con su nombre completo, ¿ok? Porque eso es de mucha importancia para él. Entonces, vamos a hacerlo así. Cuando yo les voy a mostrarles un video, porque yo sé que es primera vez para ustedes tomando esta encuesta. Entonces, vamos a hacerlo de la manera correcta para que así, porque esta información que vamos a tomar en la encuesta se envía directamente a INSAFOR, no es en inglés corporativo, sino que a INSAFOR, como ustedes saben, nosotros somos parte de, estamos con inglés corporativo, pero como somos docentes de INSAFOR, esta información que ustedes van a enviar va directo a INSAFOR. Entonces es muy importante para que, pues para él, vea, para Mr. Jonathan. Así es que para que, sí, Mr. Kevin, sí lo puede hacer después, pero recuerda enviar la captura de pantalla con su nombre completo, ¿ok? En el grupo, porque en el grupo vamos a hacer eso. Y siempre va a ser así. Al momento de hacer esta encuesta, cada módulo la van a hacer para evaluar si tienen a diferentes docentes y siempre el manejo de las clases, ¿verdad? Mientras esperamos que sea la hora, vamos a hacer un poquito más de práctica. Teacher. ¿Ya? ¿La encuesta dónde está? ¿No la han mandado todavía? Algunas de ustedes, yo sé que se las enviaron a su correo. Sí. A su correo, el que tienen vinculado con la plataforma de inglés corporativo. Yo no lo tengo en el correo, teacher, ni en el grupo. Vale, lo voy a reenviar en el grupo. Sí, por favor, porque yo la estoy buscando y no la hallo tampoco. Ahorita, chicos. Ahí está. Quiero ver. Gracias, teacher. No problem. Thank you. No problem. Cuando ya lo vayamos a tomar, igual lo vamos a ir haciendo todos juntos para que cualquier cosa, pues me dicen, ¿verdad? Ahora, antes de continuar, what do you remember about last classes? ¿Qué otras cosas recuerdan acerca de las clases pasadas? Can you tell me what do you remember? ¿Me podrían decir qué recuerdan? Volunteers, raise your hand. Voluntarios, levanten la mano. I want to listen. What do you remember? Only one, oh my goodness. Ajá. What do you remember? Okay, Mr. I remember the describe the place and address. Oh, very good. Describing with places. An address about town. Excellent, mister. Very good. Good ideas. Thank you. What about you, Mr. Aníbal? Tell me. Yes, I remember daily routines, daily habits. Yeah, very good. Use of the and some. Awesome. There is, there are. Verb to be. Yeah, very good. Yes. Wow, a lot. Very good, mister. Yes, y el question mark. Question mark. Excellent. Very good. Which ones are the question mark? Vamos a ver, Mr. Aníbal. Tell me one color. Dime un color, Aníbal. But don't look at the other ones. Pero no los miras a los demás. Tell me one color. 1, 2, 3. Yellow. Okay, Miss Mirna. Miss Mirna, ¿cuáles son las question marks? Tell me. Question mark. What? Remember. What? It's about asking something. Very good, Mr. Jose Magdaleno. Wow. Miss Mirna, what? Why? Why? Yeah. Very good, Victor. Where? Which? Who? Yes. What time? One time. Wow, awesome. Very good job. Nice. Mirna, tell me one number from 1 to 5. Dime un número del 1 al 5, please. 3, 4. Four. Okay. 1, 2, 3, 4. Rafael. Thank you, Miss Mirna.
Rafael fue el número que usted eligió. Mr. Rafael, tell me three daily routines. Dime three daily. I know you know what is a daily routine. Ustedes saben que es una daily routine. Tell me, Rafael. Tell me. ¿Huh? Es una rutina, ¿verdad? Yes. Yes. Speak English. Yes. Uh-huh. In English. Take a shower. Yeah, it's a daily routine. Creo que en esa clase no estuve presente porque falté a uno. Okay, volunteers to tell me three daily routines. Volunteers. Oh, thank you, Carla. Yasmin, tell me, miss. Take a shower, brush my teeth. Excellent. Get dressed. Very good. Awesome. Miss Carla Yasmin, tell me one color. Dime un color, please. Black. Black. Okay, so we have Henry Rivera. Thank you, Miss Carla. Awesome. Henry Rivera, can you tell me three adverbs of frequency, adverbios de frecuencia? Do you remember them? Three. One, two, three. Verbo de frecuencia. Yeah. Always. Usually. Uh-huh. Very usually. Good, Janet. Uh-huh. Often. Uh-huh. Often. Often sometimes. Awesome, Miss Janet. Miss Janet helping Mr. Henry, but that was good. Yes. Awesome. Yeah, okay. Let's go, Mr. Henry. So then, help me with a number. Y ayúdame with one number. Un número del 1 to 5, please. 1, 2, 3, go. Tell me one number. 3. Okay, 1, 2, 3. Bitia Reese. Bitia, así se dice, Miss? Oh, Mister, I don't know. Vidya. Yes. Oh, Vidya. Okay, Vidya. Tell me the verbs to be. ¿Cuáles son los verbos to be? Do you remember there are three? ¿Qué son tres? Permítame. Let's see if you remember. Oh, who remembers? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Are. Uh-huh. Is. Awesome. Very good, you guys. Wow, very good. Well, as you know, you have been studying a lot, right? Como ustedes recuerdan, pues muy bien hasta el momento, se recuerdan de todos los temas. Remember, with practice, you're going to do so much better, okay? Recuerden siempre, la práctica es importante, okay? Y espero ya hayamos terminado la plataforma porque es de mucha importancia, ¿ok? Ahorita vamos a empezar, ¿ok? Ya solo faltan 3 minutos, pero antes de iniciar... Foreman. I'm sorry? Foreman. Teacher. Yeah. Dice ahí en lo que acaba de mandar que nos van a mandar un link en el correo, pero a mí no me han mandado nada, ningún link. Okay. Ahorita, mister, yo le voy a explicar cómo lo vamos a hacer entonces, ok, no se preocupe, yo le voy a mandar el link en el cual usted va a hacer la encuesta. Ah, oh, de hecho es este, ahí dice el enlace de encuesta. Ajá. Ya se lo envío, mister, wait a second. Esta es la encuesta en sí. Bye. So, la encuesta, ok, So it's supposed that you have to click on the email. Me voy a pasar a español. So se supone que deben de dar clic en el correo, pues es, pero como varios no lo recibieron, no hay problema, ok. Otra cosa es importante, como les decía, que al terminar de llenar la encuesta, todos envíen su captura de pantalla. Que comprueba, o sea, que dice terminado con su nombre completo al chat de WhatsApp de su grupo. Datos del curso, y de hecho por eso se los habían enviado a un poquito temprano, porque es muy importante, les van a pedir la orden de inicio, el nombre del proveedor, que recuerden que es inglés corporativo, Regal International, SADCB, el nombre del curso, recuerden que es inglés principiante, módulo 1, como pueden ver está en mayúscula, les pediré que lo hagan así, con mayúscula. Al mismo tiempo, la fecha de inicio, como ustedes saben, fue
el 21 de noviembre y finaliza el día de ahora, que es 20 de diciembre de 2022. En el caso de la fecha, en los que tienen computadora, les va a dar la opción de un calendario en el cual ustedes le van a dar clic, ¿ok? Y les va a salir así que vayan seleccionando el año, mes y día. ¿Ya se han fijado que a veces sale eso? Entonces, yeah, así les va a salir a quienes están desde computadora. Quienes están desde teléfono, les va a salir un poquito diferente, van a tener que escribir la fecha, ¿ok? Vamos a... Ahora, antes de continuar, les voy a mostrar un video informativo acerca de la encuesta de satisfacción. Es un poco recordándoles acerca de cómo la vamos a realizar. Y por favor, prestemos atención. Como Inglés Corporativo, vamos a apoyarte para poder desarrollar la encuesta de satisfacción de manera correcta. Vas a recibir a tu correo electrónico personal la información con los datos correspondientes del curso. Vamos a ingresar y vamos a seleccionar el enlace para poder desarrollar la encuesta de satisfacción. Vamos a regresar al correo que hemos recibido y vamos a colocar el número de la orden de inicio siempre proporcionada por nosotros. La vamos a copiar tal cual está en el correo electrónico y la vamos a colocar en el punto número 1. En el siguiente punto vamos a colocar el nombre completo, que es de cada uno de ustedes. Lo vamos a copiar de igual manera en información que hemos compartido, y lo vamos a colocar en el nombre completo. Siguiente a ello, vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a Inglés Corporativo. De igual manera, vamos a colocar así el número de contacto que ustedes han proporcionado. Lo vamos a copiar. Y así lo vamos a colocar en el número de celular. Posteriormente, colocamos el sexo. En el punto número 6, vamos a desplazar la flechita y vamos a buscar el departamento de residencia donde ustedes actualmente viven. De igual manera, vamos a colocar el municipio en el cual ustedes están residiendo. En el punto número 8, vamos a colocar el nombre de la empresa. Cuidado en ese punto, ya que vamos a colocar el nombre de la empresa tal cual razón social y nosotros lo tenemos registrado. De igual manera, les hemos compartido el nombre correcto para que ustedes puedan colocarlo. En el nombre del proveedor, vamos a colocar de acuerdo a nuestro centro de formación, que es Inglés Corporativo Regal International. Vamos a desplazar la fecha y vamos a buscar el nombre de nuestro centro de formación. Lo seleccionamos. Y en el siguiente punto vamos a colocar el nombre del curso. De igual manera, vamos a colocarlo tal cual está en la información que nosotros hemos proporcionado, tanto por correo electrónico y por WhatsApp. Vamos a copiar el número del curso y vamos a colocar. En el punto número 11, las evaluaciones que ustedes harán, las harán de manera individual y personal según lo que ustedes han vivido en el transcurso del curso. Las fechas de inicio, de igual manera, las vamos a poder verificar en la información que se ha compartido. En este caso, nos vamos a ir al calendario y debemos tener el cuidado, ya que en el calendario podemos retroceder o adelantar las fechas. De igual manera, según las fechas proporcionadas, vamos a tener que buscar el mes y la fecha indicada del inicio del módulo. En la fecha de finalización, de igual manera proporcionada por nosotros, vamos a desplazar el calendario
Y así vamos a seleccionar el día en el cual está finalizando el curso. En el punto número 14, vamos a colocar una valoración personal que ustedes han recibido de parte del desarrollo del curso. Posteriormente, ustedes pueden seleccionar algunos cursos de otro interés o algún comentario que ustedes tengan respecto al trabajo desarrollado. Vamos a darle clic en el botón azul de enviar y posteriormente vamos a recibir un mensaje de la respuesta a ser enviado. Cuando ustedes han recibido ese mensaje, favor de tomar una captura de pantalla, compartirla al grupo de WhatsApp correspondiente junto con su nombre completo, según nosotros los tenemos registrados. Ok, ahora sí, ya podemos dar clic en el link que les acabo de, por último, compartir en el grupo de WhatsApp, ok, y podemos empezar a llenarla. Si tienen alguna duda, me la hacen saber. Creo que estaba súper explicada en el video, pero si ustedes tienen alguna duda, pues me la hacen saber. Igual, no sé, yo les recomiendo que si pueden abrir dos pestañas para ir copiando, vea, del WhatsApp, lo que se les envió también, por si no han recibido el correo, también estaría muy de mucho utilidad. Yo la pregunta, la uno, ¿qué código le vamos a poner si no tengo yo el correo? Ok, give me one second. Un segundo, mister. Se lo voy a reenviar acá en el grupo de... aquí en Zoom. Anda, recoge esa ropa. Recógeme la ropa. Esta es la orden de inicio. Permítame, mister. ¿Dónde lo mandaría? ¿El grupo de WhatsApp? Un segundo. Lo voy a mandar... No, al grupo de acá de... de Zoom, mister. Acá, ahorita, ahí está la orden de inicio, es esta. Esa sería la número uno. ¿Ya lo vio, mister? Creo que tengo problemas de conexión. Ah, no, está. Ahí está. Una pregunta, mister. Dígame. Y estuve hablando temprano acerca de donde diste la orden de inicio, que me dijeron que el... Teacher. Yes. Los números. Los números 28, 6, 37, 78, 10, 0, 0, 73, 2020, 22. Me dijeron que los omitiera, que no, que no les tomara importancia, y que lo que tenía que, pues no sé, pues yo pregunté si esos números había que ponerlos. Sí, en la orden de inicio, mister, donde dice ingrese el número completo de la orden de inicio con guiones y plecas será proporcionado por proveedor. Entonces, si usted gusta copiarlo de acá de... del chat de Zoom, o si no, también ahorita se los voy a enviar uno por uno a WhatsApp. Yo lo tengo, es que el asunto es esto, porque dice esos números y luego dice nombre del proveedor, dice con el que se capacitó de inglés corporativo, dice Real International, ya, de CB. Sí. ¿Verdad? Sí, pero eso es más abajo. Sí, pero ese es más abajo, mister. Ahí es el orden de inicio es según el curso, ¿verdad? Entonces es un poquito diferente. Entonces, sí, por eso aquí dice nombre del curso. Una pregunta. Inglés principiante, módulo número uno. Así es. Very good. Eso lo quería. Inglés, donde dice nombre del curso, ¿qué le pongo? Le va a poner inglés principiante módulo 1, en mayúscula todo, por favor. ¿En qué fecha inició el curso? Dice, es una pregunta que hace y que dice, aquí sería el 21 de noviembre, la fecha 20, en la que finalizó, el 20 de diciembre, okay, del 2022. 21 de noviembre inició del 2022 y finaliza 20 de diciembre. 2022. Así es.
Ser teacher. Excelente, Magdalena. Yes. Fíjese excelente. Que no puedo entrar al link. Solo carga y con ella me saca. Tu teléfono no sirve. No. Aquí me va a ser algo dificultoso para poder mandar el, ¿cómo se llama? La captura. Exacto, porque el teléfono tengo problemas pues adelante, con, los botones que tiene aquí, el okay. De volumen y el de encendido. Ok, mister, ¿usted lo está haciendo desde el teléfono o desde la computadora? Estoy haciéndolo en la computadora, pero tengo cierta dificultad con la computadora porque la escritura que está en la computadora no alcanzo a verla. Ah, ok, entonces no hay problema. Esa es la situación, pero yo sé cómo hacer todas esas cosas, okay. Pero el asunto es que no lo veo para verlo ahí. Ok, no hay problema. No hay problema, mister, don't worry. No se preocupe, mister. Solo enviamos la encuesta. Teacher. ¿Sí? Inglés corporativo sería, ¿verdad? Internacional SADCB. En nombre de proveedor. ¿Con qué se participó? Inglés corporativo Rigor Internationals. SADCB. Ajá. No problem. Nombre de curso en inglés sería, ¿verdad? El nombre de curso sería Inglés Principiante Módulo 1, todo en mayúscula, por favor. Thank you. No problem. Teacher. Yes. ¿La información la ha enviado a algún lugar usted para poderla copiar? No. No, a enviársela sí, va. Pero que varios ya la han finalizado, pero se las voy a enviar parte por parte ahorita mismo. Este es el código, se lo voy a mandar solo la muy información, solo les pediré que ahorita nadie envíe nada, porque si no se les va inglés corporativo. Permítanme, no vayan a enviar nada aquí en WhatsApp, please. Y así solo van copiando y pegando para que sea un poco más fácil, ¿ok? Un segundo. 21 de fecha de inicio. Un segundo, Mr. José. Ya le voy a resolver ahí con el link. ¿Qué le aparece cuando intenta? Ah, ok. Ya se los envié en el grupo de WhatsApp. José, ¿qué le aparece? Gracias. José, no es José Magdaleno, es el otro chico José, pero no me responde. Ah. José Blanco era. Se salió él. Vaya, el primer dato es la primera pregunta, ¿vale? Sí. Número completo. Orden de inicio, sí. El número que les acabo de enviar ahorita en WhatsApp, hace unos segunditos, el primero que aparece. Después el nombre completo, como ustedes saben, de ustedes, ¿verdad? De ahí la pregunta 11 y la 14 serían de acuerdo a Mr. Jonathan, ¿ok? Teacher, ¿sí, dígame? Todo en mayúscula, ¿o? Sí, por favor. ¿Cuál pregunta, mister? En el nombre completo, en mayúscula, todo, no importa. En mayúscula, me parece que es todo. ¿Cómo se lo enviaron al correo? ¿No se lo enviaron al correo, mister? No lo tengo. No lo recibió, ok. No. Un segundo. Ok. Sí, escríbalo así, mayúscula, primera letra y después lo siguiente. Normal, okay. Mister. Sí, ajá. En la 4 es el número de nosotros, el número de la empresa. En la número 4 es su número, Mister, por favor. Yo tengo una duda, teacher. Yes. Fíjese que yo creería que, ¿a quién le pide correo electrónico? Uh-huh. Porque
el correo electrónico, no sé si está registrado el de la empresa, porque... Okay. El suyo. Es el suyo, el que usted dio a Inglés Corporativo, con el cual es rivera.flores1@hotmail.com. Ese fue el que dio Inglés Corporativo, ¿verdad? Sí. Ok, ese va a ingresar, por favor. Igual los demás deben de ingresar, el cual ustedes, con el cual ingresan a la plataforma, es el que van estuvo, a... teacher. Ok, great, Gustavo, thank you. Finish, teacher. Ok, great, thank you. Recuerden que deben de enviar con su nombre completo, ¿ok? ¿Al WhatsApp? Sí, por favor. Le voy a mandar la captura de otro teléfono porque okay. Con este me cuesta. No problema, no hay problema. Van a, en la 15 y la 16, teacher. En la 15 y en la 16. En la 15 dice, menciona otros cursos de su interés. No sé, por ejemplo, si les gusta algo de mecánica, panadería, algo así que a ustedes les gustaría que recibir. Ajá, ya que como les dije, esta información va hacia INSAFOR y ustedes saben que INSAFOR pues se deriva por eso, ¿vea? Porque aparte de impartir cursos de inglés, pues imparte otras áreas. Entonces, si usted gusta, ahí puede escribir. ¿Qué áreas imparte? Hay panadería, hay mecánica, permítame un segundo. Hay panadería, mecánica, informática, electricidad. Ay, mis, no me acuerdo de todos, pero esos son los más importantes. Sí, mis, pero esos son los más. Entonces, no sé, lo que usted guste, mis. O sea, no sé, floristería, digamos, emprendedurismo, algo así, no sé. Algo que usted guste recibir, mis. Informática. Ok, entonces ahí pongamos, no hay problema, mis. Informática. No problema. Y los comentarios siempre igual relacionados con Mr. Jonathan, recuerden. Sí, José Magdaleno, dígame. Y si solamente uno quiere continuar en el de inglés, omite la otra. Comentario. Sí, no, es que si quiere, es que inglés ponga usted ahí, mister, no hay problema. Mm-hmm. Es que lo que pasa es que, como les vuelvo a repetir, inglés, INSAFOR se caracteriza porque trata de que ustedes, todos crezcamos en conocimiento. Entonces, INSAFOR lo que hace es que quiere saber en qué ustedes estarían interesados para poder ellos, tal vez, abrir una área para ustedes. ¿Me entiendes? Lo que sucede algunas veces, Miss, es que, sí, pues, le digo que yo creo que, y hablando quizás en nombre de todos los demás compañeros estudiantes, ¿verdad? Ajá. De este módulo. Creo que a todos nos encantaría poder tener otra oportunidad de aprendizaje en otro rubro, pero el caso es que donde trabajamos no creo que se nos pueda, digamos, facultar esa oportunidad. Entiendo, mister. ¿Verdad? Sí, entonces ponga inglés, mister. No hay problema. Thank you. No problem. Gustavo Guerrero, dígame, mister. Chicos, tienen que enviarlo con su nombre completo, por favor, porque están enviando las capturas y no están poniendo su nombre completo. Y lo que sucede es que la Miss, ahí está una Miss que es de administración que nos está chequeando quiénes están enviando con nombre completo para cuando finalizamos, ellos me dicen que puedo continuar. Y ahí vi varios que no lo enviaron. Solo tengo a Víctor, a Aníbal, a Vitia y a Xiomara, o sea, solo tengo 4 personas, nadie más. Los demás no cuentan, chicos, porque no, pues no saben los demás. La administración no conoce acerca de quienes están enviando las capturas. Gracias, Miss Adelaida. También Josué, thank you. Mirna, thank you. Una pregunta, teacher. Dígame, Rafael. Yo trabajo en el área de soldadura y me gustaría saber de qué clase de ramas se pueden estudiar en INSAFOR. Soldadura.
De hecho, mister, ahí es que ahí sí me agarró en curva, mister, porque de soldadura en realidad no sé si tienen. Déjeme ver ahorita, le digo si tienen. Es que hay de todo, mister. Hay de, por ejemplo, de ingeniería, que si quiere aprender a hacer alguna siembra, hay de ingeniería civil, que quieren de recursos humanos, hay de todo, todas las ramas. No se imagina cuántas ramas tiene. Entonces puede poner ahí que usted quiere aprender, no sé, más acerca de eso, quiere aprender. Entonces ponga ahí, entonces escriba ahí de eso, que quiere aprender acerca de cursos de, ¿cómo se llama eso, mister? Industrial, ¿verdad? Algo industrial, sí. Es eso. Entonces ponga ahí acerca de infraestructura, me parece que es, ¿verdad? No sé, yo creo que sí. Sí, eso es. Eso es infraestructura con metal. Dígame. Después de eso ya estuvo todo. Sí, ya está. O seguimos con otra cosa. Sí, clase, mister. Oh, no. What? No, mister, ya es la última clase, ya casi, mister. Bueno, espérate, ahorita voy a seguir con la clase, después jugamos. Que venga a jugar aquí a la clase también. Ok. Vamos. Con comentarios respecto a lo que uno... A lo del mister. Uh-huh. O inglés uh-huh. corporativo o al mister, a Mr. Jonathan, sí. Hola. Dígame, Miss Janet. Tengo problemas, no puedo cambiarle la fecha de inicio. ¿Qué le parece? La tengo 21 del 12, pero es 21 del 11. No puedo cambiarlo a noviembre. ¿El año que tiene? 2022. Ah, ya. Ok. La flechita. Uh-huh. Pero hoy me quedo en 30. Termino. 21. Sí. The road. The arrow. Okay. 21 de noviembre, ajá. No problemes. Thank you. No problem. Vamos a ver. Ya envié la mía, la vertical. Ok, gracias, Miss. Thank you. Okay. Ya cargó. Un segundo. Manuelito, habían tengo 10 encuestas y somos 22, ¿ok? Si uh-huh. tienen alguna duda o pregunta, me la hacen saber. Se puede mandar ya. I'm sorry, mister. Se puede mandar entonces ya. Sí, mister, sí. Démosle clic en terminado. Ok, nomás voy a terminar el equipo. Ok. No hay problema. Ya envié. Ok. Thank you. 12. No pueden ingresar.
¿Quién es microfinca? Hijo, ah, pero José, el otro chico, me parece. ¿Cómo, teacher? Microfinca tiene en WhatsApp, es que no sé quién es. Este es Edwin. Miguel. Miguel Edwin y Edwin. Miguel. Miguel tiene problemas. Son los que Edwin no pueden ingresar. Yo ya había terminado y me cerró de un solo la volada. Yo creo que la aplicación está algo mala. Lo saca uno. Es que... no me guardó nada. Es que lo que sucede es que sé cómo se llama, como todos, hay varios que están, creo yo, haciendo la encuesta. Por ende, se tiende a congelar. Quiero ver qué. Josué Espaderos. Creo que él tiene problemas de conexión. Y él es, ¿verdad? Él es uno. ¿O no? No, nuestros compañeros de donde ¿qué? Trabajamos tienen problemas. Kevin, creo que... Kevin, Fischer, José Miguel Blanco y Edwin. I finished, teacher. Okay, great, mister. Thank you. Recuerden enviarlo. Recuerden enviar la captura de pantalla al finalizar, ¿ok? Porque solo tengo 12. Entonces, es que estamos 19, so... Teacher, yes. ¿Puede confirmar si está bien la mía? Un segundo. Sí, mister, está bien. Thank you. Henry, el video, ¿verdad? Sí. Yes, yes. Very good, sí. Ahí a los que están bien, ahí les puse un corazoncito de respuesta. Yes, teacher. Ok, solo, pero ya lo vi. Ya vi el corazón de Di María. Yes, because of the winners that you are. This way. ¿Quién me falta? ¿Quién? Herrera. No, no tienes que mandar la encuesta, no sé quién es. Magdaleno Herrera. Don Magdaleno es el que estaba... Ay, tiene no. Que darle finish. La captura de la finalización. El maestro. Ay, sí. Le falta. ¿Cuál maestro? Sorry. No, es que ahí no aparecen nuestros nombres. Solo aparece el módulo y con la orden. Así es como, digamos, califican la clase, ¿verdad? Ustedes. Mm-hmm. Don José no va a enviar la encuesta, sino que al final puede visualizar usted que dice terminado. Al final, vayámonos al final. ¿Ya lo vio? Bueno, él puede chequear ahí cómo lo hemos mandado a los demás. Sí, Mr. José Magdaleno. Ahí están las capturas, un poco más arriba, que dice, gracias. Sí, terminado de uso. Ajá, dele. Vaya, a eso tómele captura y envíele. Ajá. Con su nombre. O tómele una foto, mister, como usted guste. Si puede con su teléfono, tómale una foto a la computadora, porque me dijo que lo había hecho en la computadora, ¿verdad? Sí, pero es que no lo alcanzo a ver ahí. Lo voy a escribir mejor en el cuaderno. No, mister, es que lo que quiero es una foto de lo que usted cuando finalizó.
O sea, cuando le dio clic en un botón que aparece al final de todo. Al final. ¿O no me entiende? Sí, lo entiendo. Ok. Sí, pero las respuestas no las voy a mandar porque esas sí son confidenciales, son solo de ustedes y de INSAFOR. Ajá, es que las respuestas son, ajá, porque ahí ya me envió el correo y todo eso. Ajá, y eso es privado, ¿verdad? Entonces no le podemos ver eso. Teacher, otra pregunta. Dígame. Para la evaluación que hemos hecho, ¿usted puede ver los que faltan de hacerla? No, solo con los nombres, por eso les digo que ajá, porque aquí, según la cuenta que he hecho, solo tengo 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, tengo 13, 14 ahí ahorita, 14, me faltan 5 personas de las que están conectadas, bueno, me faltan 6 personas de las que están conectadas. No puedo verlo ya que esta información está enviada directamente a INSAFOR, como les decía antes. No, pues no me refería a eso, sino que a la de las tareas, a ese le decía. Están pendientes, ajá, a eso. No, miss. No, ahí sí se lo debo. Por si los que están pendientes, porque a veces pensamos que estamos bien, nosotros hemos hecho, pero tal vez puede ser que nos haga falta uno. Fíjese, mis, que ahí sí les voy a quedar mal, porque solo Mr. Jonathan tiene acceso a la plataforma, pero Mr. Okay. Jonathan ya subió las notas, y le puedo decir que usted, le voy a decir Liliana, sí, te falta el último, el final te falta. ¿La evaluación final? Sí, la evaluación final. Pero ya la hice, ve. Ah, pues el mister creo que lo va a chequear después de la clase, miss. Entonces antes de la... Ajá, la tenía. Ajá. Yo me imagino que después de clase va a volver a chequear. Lo que sucede es que él no pudo asistir, ¿verdad? Como ustedes ya saben, creo que él les explicó un poco, así es que... Sí, pero sí, después de clase, cuando... Okay, thank you. No problem. Okay, so I think we are going to continue. Creo que vamos a continuar con la clase because we have some pages missing. Tenemos algunas páginas del manual que no han finalizado y yo les voy a ayudar un poco. Okay, so thank you for doing the encuesta. Gracias a todos por hacer la encuesta. Un segundo. So yesterday, do you did this page? ¿Ya finalizaron esa página? ¿Me confirma? No. No? We don't do it. You didn't do it. This one, yes, right? Esta sí, ¿verdad? Esta me parece que sí la hicieron. Esta sí. ¿Finalizaron esto? No. Nope. No. Es que 42 a la pancha, esa. Esta sí me acuerdo que la hicieron. Yes, yes. ¿Y esta? Yes. También yo creo que no. Sí. Okay, don't worry, we are going to do it right now, okay? But before we go with that, ¿sí, Miss Mirna? Sí, vaya, vieron que la hicieron, ¿verdad que sí, Miss Mirna? No. No, no, estaba así, yo siempre la lleno y estaba okay. Así. Thank you, Miss, ahí tenía hasta esa. Hasta la 43, hasta la 43 hicimos. Ok, great, thank you for letting me know. Gracias, chicas. Ok, so let's go ahead and continue. Ok, so we are going to study some words, ok, that are very important when describing a place. Vamos a hablar acerca de algunas palabras que pueden utilizar al momento de describir un lugar. Because remember, we can say grande. How do you say grande to a place? Grande. Big. Big, very good, Miss Liliana. How do you say pequeño in English? Small.
Small. Very good. How do you say, wait a second, give me one second. We are going to write these words. Very good. Big, small. How do you say, for example, bonito in English? Beautiful. Uh-huh. Beautiful. And if fail? Fat. Pretty. Ugly. Ugly. Ugly, very good, exactly. Pretty. Pretty, excellent, okay. Awesome. Okay, then, there are some other words, hay otras palabras como por ejemplo, hay lugares que son muy chiquititos, okay, y estas palabras van a ser, o que son lugares como angostos para pasar, se les, va, les vamos a decir narrow, okay, narrow. Okay. Y extenso, se dice como el mundo, es extenso, podemos decir wide, ok, wide, everybody repeat please, wide. 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 Wide, wide, very good, ok, so wait a second, so here, oh no, wait, how do you say angosto in English? Narrow. Very good. Y extenso? Wide. Okay. And how do you say? Excellent. And how do you say, for example, iluminado? Illuminated. Yes. Illuminated. Aquí tenemos esta palabra, miren. Illuminated, and then agradable o cómodo in English? Comfortable. Yes. Comfortable. Ah, exactly. Comfortable, como lo dijo la Miss. Very good. And there, as you can see here, y como pueden ver ahí en el manual, in page 44, we have some words. Tenemos unas oraciones para acá, okay? And I want you to help me to read it. Constable, ajá. And here we have, hay algunas palabras como ustedes pueden ver que son positivas y negativas para lugares, ok. Can you help me to read, please, Mr. Aníbal? Positive adjective sentences, please. Okay. There are. Constable. Are comfortable? Constable rooms. Constable rooms. Comfortable rooms. Thank you. Number two, Liliana. There is a parking lot. A huge parking lot. Excellent. Huge es enorme, ok? Huge. Janet, number three, please. There are nine places to rest. Nice, exactly. Nice, bonito, okay? Nice, bonito. Thank you. Let's go, Ana Maria, number four. There are an illuminated. There are? Drive. Are you sure, miss? There is. Okay, good. Continue. Illuminated. Training room. Excellent. Thank you. Let's go with the next ones. Negative. Ahora vamos con los negativos y los malos, ¿verdad? José Magdaleno, number one. Yeah. Okay, can you help me to read? Okay. There is. Wait a second. Okay. No. Ahora, yes. Thank you. Okay, ahora. Sorry. No, don't worry. Okay, se me movió. And I was like, what? Okay. There is a narrow reception area. Very good. Thank you. Let's go next one, please. Help me, Henry Rivera, number two. There are small offices. Thank you. Continue, please, Miss Carla Yasmin, number three. There is a disgusting kitchen area. Yeah, disgusting. Guacala, okay, that's very good. Let's go, Edwin Perez, the last one, number four.
There is a smelly living room. Excellent, smelly, okay, huele mal, okay. So, those as you can see, como pueden ver, pues tenemos primero there is, después we use are o a, and then we use an adjective, y después utilizamos un adjective, okay, puede ser positivo o negativo, okay. And then, wait a second. Give me one second. Okay, so remember, there is or there are. To practice a little bit, para practicar un poco, okay? Remember that, por ejemplo, si yo quiero decir que es un lugar bonito o que hay un lugar bonito, por ejemplo, puedo decirme, there is a nice place, okay? Y miren, miren la oración, ¿cómo la vamos a hacer? Le voy a silenciar un ratito, ¿ok, chicos? Un ratito nada más. Primero ponemos el there is, después ponemos la a o an, después el adjetivo que acabamos de ver, vea. Nice, bonito, ¿verdad? Y agregamos el del cual estamos hablando, vea, en este caso es place. How do you say, for example, desagradable? Can you remember to me? How do you say desagradable in English? Disgusting. Disgusting. How do you say enorme? Do you remember? Bigger? Yes. Bigger. Huge. 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 El vocabulario ahorita es huge, but very good with biggest. Very good. What about, how do you say in English, bonito, aparte de los que habíamos dicho, vea, beautiful y todo eso, estaba nice. Nice. How do you say? Pretty, teacher. Pretty, yeah, definitely. Mama. Pretty, awesome. Thank you, mister. How do you say, what was the iluminado in English? Everybody? You. You. Illuminated, exactly. Illuminated. Exactly. Ok, les voy a mostrar unas imágenes y quiero que me digan cómo describirían estos lugares, ok. So for example, we have the first one. This one, ¿cómo lo describirían? Disgusting, huge, pretty, illuminated. How? Beautiful. 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 Uh-huh. What else? Beautiful. Beautiful. Just beautiful? Beautiful. Yeah. More elephants. Pretty. Beautiful. Beautiful. Africa. Africa. Okay. Illuminated, right? Huge. Nice. Ajá, huge, right? Porque estamos hablando de el elephant. Yeah, and the zoo, right? It's a zoo, I think. I don't know. Let's go next one. How will you describe this one? This, I think, is La Zona Rosa in San Salvador. How do you describe? Ah, no, no, no. It's the Boulevard de los Próceres, I guess. I don't remember the name. Uy, I'm sorry. How will you describe this one? ¿Cómo describirían? Wide. Wide. Ah, very good. Wide. What else? What else? What else will you say? There is home. Noise place. Noisy. Noisy place. Noisy, ajá. Noisy. Excellent. Very noisy, right? Es muy ruidoso. Noisy. What about this one? New York. Illuminated. Illuminated, yeah. What else? Huge. Huge. Very good. Uh-huh. What about this one? How will you describe this one? It's China. Colorful. I'm sorry, colorful. Mm-hmm. Colorful. Oh, yes. Colorful. Colorido. City Hall. City Hall. The City Hall? It's City Hall. Okay, it's the street. Okay, maybe it's the City Hall. Buildings, right? There are a lot of buildings. Very good. Thank you, you guys. Okay, now here,
what are we going to do? We are going to complete with the correct sentence, okay? Provided we are going to complete the sentences using the words provided and the verb. Vamos a completar estas oraciones, como pueden ver, utilizando el adjetivo que tenemos y la palabra que aparece. Como por ejemplo, number one sería, there is a small gym, right? Number two, how will be the number two? There is or there are? There is a negative. Excellent, very good. Okay, let's go with the next one. Just give me one second. Number two, give me one second because I need to write them again. Number two, number three will be that one. Mm-hmm. Uh-huh. What do you there think? There is a small gym. There is a cafeteria. Number two, again, clean cafeteria. There is a smart meeting room. Excellent, very good. Number five. There are. They are unpleasant bathrooms. Very good. Number six. There is tiny cubicle. Teacher, I have a question. Tell me, mister. With the bedroom. It's only when talking about house, when you're talking about the bedroom at the our house, yeah, or the place. It's not the bedroom out. Of the bathroom, restroom, you mean? Yeah, I'm talking about that. There's when you need use the bathroom, but it's not bathroom. It's a restroom. Restroom. Yeah, definitely, mister. So restrooms, it would mean like los restrooms. When one in the other place out. Exactly. Yes, mister. Bathroom is only the toilet, right? Bathroom solo está el muy sanitario. And then restrooms, we have showers, we have tubs or bathtubs, okay? And we have the toilet too. So that would be these restrooms are in houses and bathrooms are in any place, okay? Yeah. Very good. Okay, so we have, do we have any questions? ¿Alguna duda, chicos, al momento? No. No. Remember that we have, in this case, ahorita lo que estamos haciendo es que estamos utilizando el there is y el there are. And then we use an adjective y después utilizamos un adjective. For example,
there is a new, there is a new restaurant, okay? Or maybe in plural it can be there are clean cafés, okay? For example, okay? Entonces, estamos hablando de lugares, ¿verdad? Que hemos venido hablando durante toda la unidad, ¿verdad? Con Mister, acerca de todos, de los lugares que existen en la ciudad. So, what are you going to do right now? Just give me one second. Un segundo, chicos. Give me one second. I just want to check on something. Okay. So, you're going to get in pairs. Vamos a ponernos en pareja. Les voy a poner en pareja. Y van a empezar en un lugar, ¿ok? Van a pensar en un lugar. As you can see here, tell a partner a description of all the areas in your workplace. Van a pensar en un lugar de su trabajo, ¿ok? Y van a describirlo. Recuerden que pueden utilizar todas las palabritas que estaban antes, ¿verdad? Como por ejemplo, new, clean, ¿qué otra recuerda? Vamos a ver. Huge, ajá. Clean, tiny, que es pequeño, ajá. I'm sorry, small. Beautiful. Ugly, beautiful, ajá, todas esas palabritas, beautiful, comfortable, right, comfortable, we can use also nice, illuminated, disgusting, smelly, okay, entonces vamos a pensar en un lugar de nuestro trabajo y vamos a describirlo. Okay, and like for example, for me, I'm gonna say there in my job there is a new table. Okay, in my job. Okay, una oración le vamos a decir a nuestro compañero. Okay, only one sentence. Okay. About. Teacher. Teacher. Yes. Este, fíjese que por el momento no estoy en casa. Este, voy conduciendo, no le aviso para que no me vaya a poner en el grupo o en pareja. Yeah, no problem. Yes, no problem. Yes, vamos a escribir acá, ok. Gente, ok. So, I'm going to send you these words. Les voy a enviar esas palabritas para que así pues puedan utilizar. Ahí en el grupo de WhatsApp se las voy a enviar para que podamos utilizarlas ahorita que vamos a describir el lugar de trabajo, ok. Give me one second. Un lugar del trabajo. Ok. So, I'm going to put you in groups. Lo voy a poner en parejas. Ok. So, you can work on this. Remember, describe one place in your job. Wait a second. I think... Okay, so for this one, I'm going to give you 3 minutes, okay? 3 minutes so you can practice this, okay? Le voy a dar 3 minutos para que le diga una oración acerca del lugar de su trabajo, okay? Questions? Questions? No question. Okay, so let's go. Who is my parent? It's Mr. Aníbal, Mr. Accept the invitation, oh, Mr. Yeah. There. Mm-hmm. Ahí les acabo de enviar una invitación. Accept it, please. ¿No le parece, Mr. José? No. No. Okay, give me one second. Un segundo. Vaya, ahí le va a aparecer mi señorita.
Ya le mandé la invitación, Miss Carla Yasmín, ahorita se la acabo de enviar. Everybody, please accept the invitation. Los que están acá, por favor, acepten la invitación. Okay, that's you and me only, that's it. How was your job? In my job, there is an pero se puede poner que está pequeño. O small. Sí. Teacher, ¿verdad que una podría ser my office is color orange? Mi oficina es color naranja. Yes, definitely, because colors are adjectives. Sí, porque sí, los colores son adjetivos. So yes, perfect. Thank you. Uh-huh. Igual, pero estamos describiendo el lugar de trabajo de Rafael, ¿verdad? Le dice él que trabaja en una construcción. Él ya tiene una hecha, ¿verdad? Si quieres, la dice, Rafael. Please, mister. Okay. There is a construction small. A small construction. A small construction. Yes. Uh-huh. Yes, but that one is good. There is a small construction. Uh-huh. Very good, mister. But you can continue, remember, okay? Si te gusta solo porque los demás no los he chequeado, okay? Just give me one second. Yeah, please, thank you. Bueno. Quiero ver, podría ser otra. Rafael, podríamos. There are big house. Casas grandes, que aquí hay casas. Bar in my work. There is a beautiful. Tiki bar in my work. In my work. Ya última clase. Finish. Finish. Okay. Okay. Give me one second. Algunos tuvieron problemas para ingresar. Okay. So give me one second. Okay. Okay. Un minutito más. Thank you. Abajo es Word, ¿verdad? Sí. Word. W-O-R, ¿va? R-K. R-K, ajá. Va. Pues sí, está bien. Vamos. This meeting is being recorded. Welcome back. Give me one second. So the other one's joined. Para que se unan los demás, okay? Okay, let's wait a few seconds. Okay, I think everybody's back. Creo que todos ya están acá o están regresando ya. Okay, great. Okay, I want to listen to some of you. Quiero escuchar a algunos de ustedes decir las oraciones que su compañero les dijo. Vamos a ver si les pusieron atención. I want to see if you paid attention. Vamos a ver si prestaron atención. Let's go with the number one. It would be José, Magdaleno, and Xiomara, right? Xiomara, can you tell me? Yes. Okay, can you tell me what José Magdaleno said? Okay. He says that there is a place, there is an illuminated place. An illuminated place. Excellent. Thank you, Miss. Wow, that was good. Ana María and Ricardo.
I don't know if Ana María could do it. No sé si lo pudieron finalizar. No, no está. Rafael and Victor. Rafael, tell me one sentence, please, about what Victor said. Lo que dijo Mr. Victor, tell me. There is a warm, beautiful lobby. There is a beautiful what? Lobby. There is a warm, beautiful lobby. Oh, so there is a beautiful lobby in the work. There is a beautiful lobby in the work, okay? Okay. Excellent. Thank you, mister. Let's go with Aníbal and Eleazar. Do you work, Aníbal? Excellent. Okay. My classmate, Elias. Yeah. In your workplace, there is a carnival. There is a big pool. Oh, wow. Okay. There That's so cool. Okay. Nice. Very good. Yes. Okay. Let's go with Henry and Josue. Could you work, Henry? No, Henry. Oh, yes. Here. Henry, ¿pudo hacer las oraciones o no, mister? Sí, pero no. Creería que no las alcanzamos a copiar. Oh, but do you remember? ¿Se acuerda, mister? José, your word is beautiful. Oh, nice. What about your work is beautiful? Okay, that's good. What about Carolina and Janet? Janet, tell me what sentence said Carolina. In workplace, there is illuminated and clean. Oh, very good. What about you, Liliana and Mirna? Mirna, tell me the sentence that Liliana said, please. Okay. Liliana, world is beautiful. It's my next to school. Oh, nice. Beautiful and next to a school. Yes. Wow, very good. Very specific. Nice, nice. Thank you. Liliana? Okay. Sorry? Esta es la de Liliana. Yeah, that's perfect, miss. Thank you. Sí, ahorita solo les estoy preguntando a uno porque después vamos con la otra sección que ahí les voy a preguntar al resto, okay? But that was perfect. Thank you. Very, very good. Because here we have another practice and it says here. Wait, we're not going to do this one, okay? Because it's almost time to go, but we are going to do this one, okay? Pero vamos a hacer la práctica on page, ya hicieron la práctica on page 45, se supone que eso creo que ya lo hicieron, I don't know. 45 or no? 45, no. 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 Not yet. No. Really? Supposedly, okay. So let's go here. So it says, where do you work? And what is the address? For example, where do you go? Where do you work? Sorry, Ana Maria. Where do you work? Sorry, miss. Ana Maria, okay. Pitia Rins, where do you work? Ana Maria. Pitia, Ana Maria. Pitia, Ana Maria. Carla Yamin, where do you work? Nobody answered. Maybe anybody have a trouble with the connection. I am work. I am work Walmart. Walmart. Nice, miss. Walmart. I don't understand, me. Sorry. One more time. Mod. Like that? Like this? Mod. Junto. Todo. Mod. Technologies. Ah, more technologic. Oh, nice. Technology. What about you, Carolina? Where do you work? I work in Caja de Crédito de San Pedro Nonualco. Oh, Caja de Crédito. Excellent. Crédito. In San Pedro. Thank you, miss. What about you, Elias? Where do you work? Eliasar, where do you work? I am working as bartender, Costa del Sol.
Oh, nice. No, no, well, San Pedro. Okay. Costa del Sol. That's the name. Mm-hmm. Okay. Nice. What about, let's see, Liliana, where do you work? Where do you work, miss? ¿Dónde Perdón, ¿qué me dijo? Where do you work? ¿Dónde trabajas? Anda. Oh, okay, okay. Para arriba y para abajo. Okay, very good, thank you. So, yes. Okay, so in anda, thank you, miss. Okay, so as you can see, in the last classes, you were talking about the places that you work, right? En las clases anteriores estaban hablando de los lugares donde ustedes trabajaban. Y aquí tenemos employees information. And we have this little card. Tenemos como una carta, ¿verdad? Acá como pueden ver, we have name and many information. Can you help me to read that information, please? José Magdaleno, help me, mister. Yeah. You're laughing. Uh-huh. Tell me, please. About that. My name, Mauricio Quintanilla. Read it, please. My name, Mauricio Quintanilla. Uh-huh. Then? Office main phone. Uh-huh. The number two? Yeah, or everything. Workplace? 7208-9164. Workplace around technology in appointment. Address and Roswell Street. Roswell Street and Pierce Avenue and the no A 53 Santa Cecilia 55. Yeah. Job position Santa Cecilia, San Salvador. Third quarter. Uh-huh. Department. San Salvador there. No, designer department, production ID, Q. What? MQ. Yeah. MQ 108359. Yes. I can see to clear the other three numbers. Really? I'm sorry, mister. I'm sorry, because it's a little bit small. Okay, there. Okay. Thank you for reading, mister, for helping me. Now, as you can see, we have here, that was a little bit about information about this person, right? What is the position of this person? Can you remember to me? ¿Quién se acuerda cuál es la, like, the job occupation for this person? My occupation is a continuous work. Oh, nice, mister. And for and here for him, for Mauricio Quintanilla is software designer. Excellent. Designer. Excellent. Very good. And everybody, it's a different occupation, as I know, right? Later we are going to fill that with this, okay? But before we go to the next one, antes de continuar. Here in exercise number three, we have read again the employees' information in circle. Which of the alternate directions below is the correct one? Como pueden ver acá, tenemos diferentes direcciones, right? Y acá se fijaron que aparecía una, ¿verdad? On Roswell Street, First Avenue, 853, Santa Julia, San Salvador. ¿Cuál de estas locaciones, dice? ¿Cuál de estas direcciones, sorry? Es la correcta para esta dirección, para llegar a esta dirección que está acá en el ID. ¿Cuál es? It is located in front of the mall of First Avenue. It is located across First Avenue behind the restaurant.
It is located on Roosevelt Street between the restaurant and the bookworm, or it is located along the street next to the city hall and the park. But, number four. Number four? Number four. Okay. It is located along Roosevelt Street next to the city hall and the park. You can also check on page 39, también podemos ver el mapa que nos aparece en la página 39. Okay, that is this one, aquí está. Give me one second, 39, aquí está. Mm-hmm. Okay, so yeah. So we're talking about... Second, I mean. Okay. So the answer is number four. It's along the Roosevelt Street next to the city hall and the park, okay? So sería la number four. Very good so far. Then here we have a little bit of practice again for the prepositions of place. And here we have some sentences y aquí tenemos algunas oraciones. Let's see, help me to read. Vamos a los que no han participado. Víctor, help me with number one, please. Sería, where is the park? Located. It is located among many places. Very good. Number two, help me, Rafael. Where is the sport palace location? Located? Located. It located on Barry Street in I from off the park. Thank you. Very good. Help me with the next one, please. Gustavo? Gustavo, okay. Help me please, Carla Yasmin. There is the mall located. It is located. It's located near the restaurant. Very good. Next one, Miss Liliana, help me please. What is the church? It's located past the school. Excellent, very good. So those are some, as you can see, preposition of places. Do we have any prepositions of place? ¿Se acuerdan de otras preposiciones de lugar that you can mention, please? Besides the ones in the book? Sí, the corner. Ajá, on the corner. Between. Between. Ah, la que están, ahí las están between. Viendo. Behind. Behind. Across the street. Across the street. Next. Next to. Next to. Yes, and as you can see here, we have some sentences, right? It says, complete the conversation using the preposition from the box. But for this, you need to go and go to page 39. Pero para completar estas oraciones, necesitamos ir a la página 39. And look at the map. Y mirar el mapa, ¿verdad? But for this, I'm gonna say, le voy a enviar la foto del mapa porque yo no lo tengo. So I'm gonna have it there. Lo voy a enviar ahí en el grupo. Okay. So it can be easier, okay? Give me one second. Okay. So wait a second. There. Is the page 39. 39, yeah. But we have to be in page 39. Tenemos que estar en la página 39 y acá también. So dice, number one. A volunteer to help me with number one. Voluntario, please. 1, 2, 3. Only Axum and Klesmet are where they work and they're located at that. It is also mentioned where your don't work miss and you district located. Where, mister? Where are you reading? Because see, here it says... Number one,
talking about number one. List the Spur Palace. The Spur Palace is? Where is the Spur Next Palace? To. Next to. Is the... Next to the back. Next to the bank? I don't think so. It's not next. Remember, next in front is of, la... behind. In front of? In front of. Yeah. In front of the bank. In front of the bank. Okay, in front of the bank. Okay. Yes. What about number two? The city hall is? The city hall is between. Oh, yeah, between, between teacher. Yeah, sister, acabo de verlo. Very good. Number three, the restaurant is? It's at the Roosevelt Street and Fifth Avenue. Eso ya están, ¿verdad? Wait. Across, okay. Across. Wait. First Avenue. Avenue. Okay, thank you, Miss. Very good. Give me one second. Number four, the church and the city hall are behind. Behind the park. Next to the church. Next under to the city hall. Under the church and the city hall are next. I think it would be behind the park because están atrás. Bueno, depende de cómo lo veamos, vea. Because for me it's behind, but some for you it could be in front, pero también puede ser enfrente de. So if you're coming for the bank, or I'm sorry. The school, the school. Exactly. They're coming for the school, I have next school. Exactly. Very good. So it depends. Now, let's go with the next one. In here, in the next practice, you have to complete with your information, okay? It says complete the following employee information about someone else, okay? So what are you going to do? ¿Qué es lo que vamos a hacer? So in your manual, como ustedes tienen el manual, ¿verdad? Vamos a completarlo. Vamos a empezar a hacerle preguntas a nuestro compañero. Así, miren, vamos a hacer una práctica con Miss Clint. What is your name? What is your name? Oh, thank you, Miss. What is your name? Liliana? My name is Liliana. Ah, okay, so entonces escribe, Liliana. Liliana, just Liliana? No, full name. Tell me your full name. Liliana, Laura, okay. And then, what is your phone number? What is your phone number, miss? Tu primer nombre, mami. No, a number. Phone number. Phone number. 74. Sorry? 9. Uh-huh. 5. Yes. 44. 44, uh-huh. 15. 15. Yeah. Okay, what is your workplace? Where do you work? Uy, ¿qué pasó? Where do you work? Error. En Anda. I work in Anda. Oh, okay, Anda. What is your job, miss? For example, I am a teacher. Operador de planta. I am, remember? Is a operator. Operator, Operator of floor, okay? Of floor, yeah. Okay. Department, what is your the name of your department? For example. San Salvador? No. Oh, I think, well, let's go San Salvador. No, miss. In este caso, department es en qué área usted trabaja. Por ejemplo, for me, it's teaching. And you? Teaching es enseñanza, pero usted en qué área trabaja? O sea, en la planta de bombeo, yo manejo las operaciones, los reportes. Okay, operation, let's go. Operation, yeah. Y después, miren, address, where do you work? Entonces ahí va la dirección, entonces la dice, y el ID se lo, pues va a ser creado, vea, inventado, porque pues no tenemos, ok. And for this, okay, vamos a hacer ahora esta práctica, okay, everybody, lo voy a poner en grupo, okay,
porque en la actividad anterior algunos no se pudieron unir, entonces ahora vamos a tratar de hacerlo diferente, ¿ok? Entonces vamos a poner más en el grupo. Give me one sec, un segundo. Creo que hoy sí, ajá, vale. Entonces recuerden que deben de hacer estas preguntas a sus compañeros, así como les estaba haciendo yo. For this, you're going to have 5 minutes. Van a tener 5 minutitos para hacer estas preguntas, ¿ok? So let's work. Accept the invitation, please. Don't come. No le cayó, mister. Mm-hmm. No. Okay. Give me 1 second. Ahí, mister. Josué. Sí. No, lo pasa que la cita bíblica 1:9. Hello, teacher. El department teacher. No por clase. Es school, Josué. Una pregunta, teacher, ¿lo vamos a hacer con la información de cada uno o vamos a intercambiar la información? No, van a intercambiar información. Por ejemplo, Rafael le va a preguntar a Miss Carla y Víctor a Miss Janet, por ejemplo. Okay. Los puse así para que estén escuchando las preguntas, ok, y así pueden practicar un poco más. Okay, so, ¿quién va a empezar? Entonces, pregunto a Rafael, what's your name? Rafael Teos. Rafael Teos. Hi, Miss Teacher. Yes, Mister. You finished? A question. Tell me, Mister. ¿Vamos a escribir lo del compañero o el nuestro? No, lo del compañero van a escribir. Ah, ok, excelente. Yeah. Vamos a hacer parejita entonces. Okay. Yes. Thank you. Yes, thank you. Vale, entonces, Aníbal, si querés copiar lo mío, yo copio lo tuyo. En la única. Excuse me. En la única. La única. Your position. Receptionist. Finish. Recuerden que tienen que escribir la información de sus compañeros, ¿ok? Yes. Okay. Solamente dirección. La información. Es la información. La información. Vaya, como es. Solo English. Only English, definitely. Mm-hmm. Very good. Thank you, Mr. Okay, Eliezer. Where do you work? I am working in Costa del Sol Boulevard Costa del Sol, San Luis La Herradura.
And you? I'm working in City Hall, Pasaquina, La Unión. Sí, Pasaquina, La Unión. Mm-hmm. En alcaldía. Sí. And so, what do you do in San Luis La Herradura? Mm-hmm. Boulevard Costa del Sol, San Luis La Herradura. Yeah, but what do you do in there? What's your job? Ya se terminó el tiempo, pensé que había terminado. Inventar la dirección, teacher, o verdadera. If you remember, si se recuerda, do the correct one. Tratemos de hacerla de nosotros para practicar, ¿ok? Pero if you don't, solo pongamos el departamento si no recordamos exacto. Pero la address es del trabajo de you home. There's your job. Ajá, del your, ah, yeah. Sí, es okay. El trabajo. Uh-huh. Vale, ahorita voy entonces. Ahorita se lo digo. Que el otro día que trabajamos en esto lo hice. Ah, aquí está. Ya tengo. Es la dirección. Ahorita. En el mapa está. Ahí la saqué. Vaya. Es. In the infra. I in the world next to the Walmart. De infra le pongo. Sí. Uh-huh. De Walmart in the Motmot Technology. Estamos bien, entonces va a Rafael. Motmot Technology. Sí. Sí. Excellent. Motmot. Workplace. Workplace sería. Welcome back. Let's wait a few seconds for the other ones to come back, okay? Vamos a esperar unos segundos para que mientras regresan los demás, okay? Thank you. Let's wait, please. Hello, welcome back, everybody. Okay, now I was just listening to you practicing very, very good. Terminaron. Do everybody finish? ¿Todos terminaron or not? No, no. No? Okay, so what I want you to do, okay, is that I want to check. Quiero chequear si lo han hecho. Can you send me a picture on WhatsApp? Quiero que me envíen la foto ahí en WhatsApp. Y mientras ustedes hacen eso, voy a pasar asistencia, ¿ok? Una vez más y por última vez. Adelaida Carolina. Present, teacher. Thank you. Aida Janet. Present, teacher. Thank you. Ana María. Present, teacher. Thank you. Titia Noemi. Present. Thank you. Edwin Alberto. Present, teacher. Thank you. Eliazar Oswaldo. Present, miss. Thank you. Graciela Cruz. Gustavo Alberto. I'm here, teacher. Good Thank night. You. Good night, mister. Henry. Henry Elvidio. Present. Thank you. Jose Aníbal. Present, teacher. Thank you. Jose Elías. Present, teacher. Thank you. Jose Magdaleno.
José Magdaleno. A tener apagado el micrófono. Yes, Mr. Sí, lo tiene apagado, Mr. José. Yeah, sorry. Ah, okay. There, ahí está. José Miguel. Josué Daniel. Kevin Alexander. Liliana Laura. Present, teacher. Thank you. Mirna Elizabeth. Present, teacher. Thank you. Ricardo José. Victor Jonathan. Present, teacher. Thank you. Xiomara Vanessa. Rafaela. Present. Thank you. Rafaela Alberto. Present. Carla Yasmin. Present. Present. Thank you, thank you. Okay, I have it. Thank you. Ya la tengo. Gracias a todos por hacer la sección de asistencia. Okay, so I am about to check. Okay. Give me one second. Oh, very good. Thank you, Adelaida. Thank you, Mr. Rivera. Thank you, Mr. Rafael. Wow. Excellent job. Okay, so for this one, okay, I know that you have some pages missing. Sé que tienen algunas, creo que tienen como dos páginas que restan, ¿verdad? But you are going to finish it, okay? Le van a finalizar ustedes, okay? Y este, para hacer una pequeña práctica, porque como ustedes saben, pues ya hemos llegado al final y el de la clase. Ahora bien, I don't know if you have any questions, no sé si hay alguna duda o pregunta al momento. ¿Preguntas o dudas? En el caso de las últimas dos páginas, ustedes pueden continuar haciendo otras, bueno, ustedes hacerlas, ¿ok? Con lo que han aprendido durante esta última unidad. En Oso, y también si no han finalizado la plataforma, pues tienen estos minutitos para poder finalizarla. Y sí. Y pues hasta el día de ahora, ustedes saben que hoy finaliza. And thank you for doing all of the great job that you have been doing. I know that you have been doing a great job. Yo sé que ustedes han estado haciendo un trabajo muy bueno. Continúen así. Espero que ya hayan confirmado asistencia para el próximo módulo. And yes. Yes. Oh, excellent. Yeah. That's good. Good, good. Eso está muy bueno. Y... pues siempre se les va, el grupo pues más adelante se va a eliminar, pero se les va a agregar en el siguiente nuevo módulo, ¿verdad? Con el creo que aunque sea el mismo teacher, siempre pues a él lo agregan, ¿verdad? En otro grupo, pero nada más que por cada módulo tenemos un nuevo grupo, so for that, por un grupo de WhatsApp, ¿verdad? Así que no se vayan a preocupar por si lo sacan ahí del grupo, pero es, así es el trámite que se hace, ¿ok? Mm-hmm. And so, I don't know, questions, doubts, comments, ¿alguna pregunta o duda? ¿Cuándo inicia el otro curso? ¿En enero qué fecha? Ahorita les han pedido un, no sé si les pidieron la carta de parte de Recursos Humanos de donde ustedes trabajan. Yes. Okay. Yeah. Ok, es el... La fecha estimada está alrededor del 15 de enero, no estoy segura, es que 23. Depende. 23, thank you. 23, porque algunos he visto que el 15, otros que el 23, depende del trámite que sus empleadores hagan. Entonces, de eso va a depender. I hope you continue practicing, ok, espero continúe practicando, ok. Recuerden que es de mucha importancia hacerlo, vea. Uh-huh. Any other questions? A mí hace poco me llamaron preguntándome que si iba a continuar y les dije que sí, me dijeron que ellos se iban a poner en contacto con el de Recursos Humanos y quiero ver, ahora parece que le pregunté ayer, no recuerdo, si ya se habían puesto en contacto por lo de la información y me dijo que no,
Sí, es que ahí acabo de chequear, me dice, me parece que no confirmó ni correo ni por WhatsApp, dice, pero eso fue el 21 de noviembre, pusieron ese comentario. Creo que aquí fue el inicio. Mister, ¿le enviaron algo al correo a usted, Rafael? En el correo no he recibido nada de todo esto. Okay. En el correo de la empresa acá. En el correo que se puso de en inglés corporativo, quiero decir. En el mío. Ajá, en suyo privado, ajá. No he recibido nada. Es que cae en el correo de la empresa. Tiene que preguntarle a su jefe porque a mí así me pasó. A mí no me cayó, pero a ellos sí. Uh-huh. Entonces, igual a mí. Lo que yo hice es que fui a hablar con ellos para recordarles y ahí subí hasta que lo mandaron. Vaya, entonces así puede hacer presión. Presión, caja. Sí, porque fíjense que si no, pues pierden, porque si hay cierta fecha de confirmación para el módulo, vea, siguiente, si no, pues lo sacan. Creo que es hasta el viernes. Ajá, exactamente, Mr. Thank you, hasta el viernes. Entonces, sí, Mr. Y si no, Mr. Rafael, en el grupo envía que usted quiere asistir al siguiente módulo, pero que su empresa no ha recibido el correo. Y ahí están unas chicas de... servicio técnico que nos ayudan a confirmar. Así que ahí puede escribir mañana. Mañana pregunta y después que pregunte, escriba. Si no han recibido nada, ¿verdad? Ok, está bien. Pero no se le olvide, Mister, porque si no se va a quedar sin puesto. Ok. No, ok, bien, great. What about you, Miss Carla? Dígame, Miss Carla. Usted me iba a hacer una preguntita, dígame. ¿Cuándo van a mandar los diplomas, teacher? Eso me imagino que el otro año, Miss. Cuando finalicen todo básico, les mandan el diploma con INSAFOR. Ok. Ajá. Dígame, Miss Carla. Fíjense que yo ya, en teoría, yo ya envié todas las tareas. Okay. ¿Cree que me puede chequear si las tengo completas, por favor? Claro, ahorita le digo, Miss Carla. Carla ya. Ok. Usted me le aparece. Sí, Miss, tiene todo completo. Everything, it's good. 100, tiene 100. Sí, no problem. Porfa. Sure, Miss Mirna. Ok, no problem. Miss, el examen final, vaya, te faltan como quizás se han de faltar quizás unos 5 puntitos. O te sacaste una nota menor a 100 en el examen final. Sí, creo que una pregunta, por más que le hice, no la pude contestar. Entonces creo que esa es. Ay, I'm sorry, Miss. Sí, porque es... Pero miren, chicos, siempre algo que quiero aclararles. Nosotros, como teachers y facilitadores, siempre estamos para ayudarles. En el grupo pueden enviar alguna pregunta que tengan acerca de la plataforma y con gusto les vamos a atender, ¿ok? Sea el teacher que tengan, ¿ok? Siempre les vamos a apoyar en la plataforma. Porque sí, Miss, es lo único que le aparece, pero ahí está todo completo, Miss. Very good. Good job. Thank you. Lo que sí le... I'm sorry. El video, teacher. Elías, okay, mister. One second. Elías Arbert, no, es Elías. No. Elías. Elías. ¿Pero su otro nombre, mister? Ah, José Elías. Sí, sí lo tiene, mister. You're good. You're good. Princesa, mire, ve. ¿Quién? José Magdalena me dijo, ¿verdad, mister? Sí. You're good. También está... ¿El mío, teacher? Aníbal. José Aníbal. Good, también. Yes. Sí, okay. solo le voy a decir quiénes faltan, ¿verdad? Para que Edwin, Alberto, Eliazar Oswaldo, Graciela Cruz... Liliana, pues, pero ya dice que ya finalizó, el teacher va a revisar después que ya finalice la clase en unos minutos, Víctor, Jonathan y Rafael, son los únicos que tienen ahí pendiente, de ahí los demás ya están con sus notas. No puedo leer la plataforma porque yo no estoy agregada a su grupo, chicos, ¿ok? Pero el mister, cuando chequee, se la va a subir la nota, ¿me entienden? Sí, porque yo hace como... ¿Dónde puedo ver la nota, teacher? La nota del módulo. Sí. Yeah. Se la voy a enviar ahorita por chat aquí.
porque es individual, no se la... No, una pregunta, fíjese que yo el día de ahora las terminé como a las 6:30 las tareas. Ajá. No sé el si... teacher la va a chequear ahorita en unos minutos, me imagino que él ahorita ha de estar ya chequeando, entonces tiene él hasta las 12, entonces me imagino que en ese lapso él va a cambiar notas del resto, ¿verdad? Que acaba de finalizar. Okay, so thank you everybody for coming to today's class. Thank you for participating in the class. Gracias a todos por venir a la clase el día de ahora. Gracias por participar. I hope to see you in later. Espero verlos nice más adelante. You. Nice to meet you too. And happy to see nice you. Nice to and meet you every... everyone. Happy holidays. Felices fiestas a todos. Bless, espero thank disfruten you. Todas estas, felici- estas fiestas. Más bien. And Merry take Christmas. Care. Merry Christmas and Happy New Year, everybody. Bye-bye, everybody. Bye-bye. 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 So long. So long. Bye. Take care, everybody. Bye. Nice to meet you, class, Mike. Nice to meet you. Excellent. Nice, mister. Bye-bye. Bye-bye. Take care, everybody. Have a great night. Bye-bye. Okay, buddy. Have Merry Christmas. Nice to meet you, Magdalena. Me too. I'll see you next time. I hope so. But I would like to keep excellent. Bye-bye. Our friendship. Merry Christmas.